Muchas gracias. Estoy en el centro de Montevideo y vamos a hablar de una gran actividad que se va a desarrollar hoy a las 5 de la tarde en la previa del 8 de marzo. Y ya voy a saludar a Cecilia Canessa, directora de la Sala Zita Rosa, y también a la DJ Paola Dalto, que ya también vamos a estar hablando con ella. ¿Cómo te va, Cecilia? Bienvenida a Desayunos. Hola, muchísimas gracias por estar acá ustedes. Contanos de qué se trata Marea 7M. Bueno, Marea 7M es una instancia que hicimos para convocar y sacar la sala a la plaza. Marea es un ciclo de mujeres y disidencias de la música y el audiovisual que impulsamos desde la Sala Zita Rosa para promover la visibilidad de las artistas mujeres de la música y del audiovisual todos los meses del año, a lo largo de todo el año, no solo en el mes de marzo, pero claro que estando en el mes de la mujer y previo al 8M, quisimos generar una instancia en el territorio de disfrute, abierta, ¿no?, al aire libre, de entrada gratuita. Y junto con el municipio B, a partir de las 5 de la tarde, vamos a estar inaugurando toda esta juntada feminista que se arma en la plaza, donde se va a estar en el subte instalando las balconeras de Mi Balcón Feminista, que es una convocatoria que ellas han hecho el año pasado. Y luego, sobre las 19 horas, vamos a dar comienzo a Marea 7M con diferentes conciertos de diferentes artistas destacadas, algunas más destacadas, otras más emergentes, todas muy buenas y de excelencia. Vamos a estar con Ino Guridi, Gira 1312, Julieta Rada, Paola Dalto, Ivalen Art, Niña Lobo, Se Armó Cocoa y Cumbia Aracha. Entonces vamos a tener hasta las 10:30 de la noche una larga jornada para que vengan todos y todas a disfrutar de este encuentro, de estas mujeres que realmente vienen trabajando y proyectándose y mostrando su trabajo. Y hemos hecho incluso una convocatoria que duró muy poquitos días en donde allí vemos la cantidad de artistas que tenemos en el Uruguay y que necesitan también espacios para mostrar su trabajo y lo importante que es eso. Entonces, bueno, hoy vamos a poder disfrutar de muchas de ellas. Bueno, Paola, ¿y qué significa para vos como artista participar de un evento tan, tan importante, ¿no? Sí, resalto con mucha alegría el trabajo entero del año entero de Sala Zita Rosa, justamente para mostrar el trabajo de las mujeres. Como fan de la música uruguaya, vine y participé como espectadora y hoy es un honor, realmente. Más también por lo que resalta Cecilia acerca de esta mezcla de artistas emergentes con artistas más consagradas, y adoro además que haya una gran diversidad en géneros musicales. Eso es lo que resalto, porque eso realmente muestra el gran trabajo que hay detrás, porque va más allá de la convocatoria que se hizo a través de Mitmus, Mujeres y Disidencias de la Música Uruguaya, sino también buscar que lo que es el escenario hoy tenga gran diversidad musical, que haya para todos los gustos. Sí. No, y vamos a resaltar aparte que es entrada gratuita. Sí. Que son muchas horas con muchos espectáculos donde muchas mujeres capaces van a tener también la oportunidad de demostrar su arte, ¿no? Así es. Eso realmente es un trabajo que se viene haciendo desde la sala y por eso es realmente un honor. Aparte el día que tenemos, espléndido como para venirse a la plaza temprano, disfrutar de toda la música que vamos a tener. Traemos nuestro mensaje, también traemos, por supuesto, nuestra alegría de ser parte de esta marea feminista hoy. Cecilia, qué importante es desde el lado cultural apoyar para que muchas mujeres también tengan la oportunidad de mostrarse y dar a conocer su trabajo. Sí, exacto. Por eso es que nosotros trabajamos tanto en este ciclo de manera constante, ¿no? A lo largo de todos los meses del año. Dentro de la sala tenemos diferentes fechas de este ciclo de Marea y bueno, hoy en particular este evento más grande, más multitudinario, donde realmente yo creo que la plaza se va a llenar de público, porque estamos teniendo ya muchas repercusiones, pero además porque tenemos unas artistas divinas, para no perderse, de verdad. Y bueno, la importancia de estar presentes y dar espacios, escenarios, visibilidad. Tenemos tantas grandes artistas en el Uruguay que bueno, que es importante buscar esos momentos. Bueno, muchísimas gracias a las dos y ojalá que sea una gran convocatoria la que haya hoy en la plaza. A las 5 de la tarde, repetimos.
A las 5 de la tarde empezamos con la instalación de la muestra en el subte de Mi Balcón Feminista y a las 7 de la tarde comienzan los shows musicales. Muy bien, muchas gracias a las dos. Gracias a ustedes y recuerden también que es una muy buena instancia para venir en familia, para poder ver también que a veces si no tenés que ir a un festival o de rock o a un boliche para vernos y hoy estamos acá en la plaza. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, queda hecha la invitación para todos los que se quieran acercar a este evento Marea 7M. Pégale, muchísimas gracias.